muchacho. Amigos de Solo Deportes, esta es nuestra información oriundo de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero. Él es un árbitro muy joven de nombre Armando Díaz y también exjugador de fútbol seleccionado tasqueño, mismo que, bueno, pues ahora se dedica también a esta noble profesión como lo es el arbitraje. Armando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos en este partido, la Macarena, y te agradezco, Hugo. Pero la verdad no, el cumplido, pero no estamos tan jóvenes, ya tenemos 50 años. Armando, ¿desde cuándo dejas el fútbol y te dedicas al arbitraje? ¿Cuántos años ya? Ya son como 25 años más o menos, Hugo. 25, 23 años, por ahí más o menos. ¿Has pitado siempre aquí en Taxco o en otros lados, Armando? Pues he pitado en Taxco el Viejo, en Tecalpulco, en Ejido, en Casalle estamos arbitrando. Tetipac, ¿no? Tetipac hemos ido, en varias partes estamos, ya a través de los años estamos trabajando. ¿Tienes algún colegio, Armando? Pues tenemos un grupo de árbitros que estamos trabajando acá. E invito también a jóvenes que se quieren integrar al arbitraje. Creo que pues todos quieren ser jugadores, pero también el arbitraje es un trabajo noble y pues los invito a todos los jóvenes que quieran integrarse, pues nos visiten y se enfilen aquí en nuestras filas del arbitraje. Es muy difícil, ¿no?, ser árbitro, Armando. ¿O cómo lo ves desde tu perspectiva? Sí. Pues es difícil y a veces es ingrato, pero pues al que le gusta estar aquí, pues lo hace con gusto. ¿Algún número en donde se puedan comunicar por si alguien se interesa? Si alguien se interesa, pues pueden llamarnos al 762-106-4015. ¿Has tenido algunas clínicas? Me imagino que sí, ¿verdad? Con sí, tu grupo. Ya tiene tiempo. Cuando venían a Iguala había clínicas con árbitros exprofesionales y participamos también en ellas. ¿Estatales has pitado? Estatales, sí, nada más uno, Hugo. Desgraciadamente muchas veces, sabes, no, por el trabajo no se puede asistir. ¿Cuántos años estuviste en la selección, Armando? Estuve como 10 años, más o menos. 10 años. Sí. Bueno, gracias, Armando. ¿Algo más quieras agregar? No, Hugo, gracias y por su atención a ti y a todo el público. Pues a los chamacos que quieran ingresar al arbitraje, aquí los esperamos. ¿Tiene nombre tu grupo de árbitro? Eliodoro Sotelo, el Pichi. Eliodoro, sí, famosísimo. Sí. Gracias, Armando, te dejamos. Hugo, fíjate, hasta luego. Él es Armando Díaz, árbitro tasqueño de esta ciudad de La Plata. Ya escucharon, jóvenes, si se quieren integrar a este grupo Eliodoro, el Pichi y Sotelo. Bueno, pues aquí está Armando con toda la disponibilidad.